Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dareli, por si no me conoces, y te doy la bienvenida a un nuevo video. Y bueno, como lo dice el título de este video, hoy les estaré contando de cómo me enteré que estaba embarazada. Así que quédate a ver este video. Todo comenzó el día que se empezaba a escuchar por primera vez sobre lo de la pandemia del coronavirus. Entonces, en ese tiempo yo trabajaba en un lugar que era como un depósito grande, donde llegaban carros, hacían su pedido y se iban. Pues con esas cosas del coronavirus y eso, tuvieron que cerrar ese lugar. En ese tiempo yo ya estaba en casa del papá de mi hija, así que pues estábamos en cuarentena, nos las pasábamos siempre ahí en la casa, en el celular, viendo tele. Yo estaba tejiendo cuando de repente, no sé, como que estaba pensando, no sé, me llegó un antojo de unos mangos con muchísimo chile y muchísimo limón, no sé por qué, pero mangos verdes, de esos que tienen tronquecito blanco o semillita. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué se me antojó? Y ella me dijo, ok. Le dije, unos mangos verdes con muchísimo chile. Y entonces ya él me dijo, ¿y dónde los venden o qué? Y yo, pues yo no sabía. Le dije, pues no sé, a lo mejor. Y en el centro le dije, no sé. Pues entonces total que me quedé tejiendo. Cuando llega mi esposo con unos mangos. Ay, ay, ay. Pues ya lo abracé, le dije, ay, muchas gracias, mi amor, por mis mangos. Mi esposo siempre ha sido así. Cuando le digo que algo se me antoja, no sé de dónde lo saca, pero me lo da. Es lo que más me encanta de él, que es bien así como bien detallista en ese aspecto. Entonces pues me comí los mangos bien a gusto. Y ya después de que me acabé los mangos, se me antojaron unos chetos. O sea, se me seguían antojando cosas con mucho chile, mucho, con mucho ácido. Y ya mi esposo me decía, no comas tanto esas cosas porque te va a doler la panza. Y yo le decía, pasaban los días y los días y yo seguía comiendo mangos con chile, mangos con chile. Adelantito de la casa había un parquecito, entonces una vez fuimos a dar una vuelta por ahí y vimos que había un árbol de mango. Entonces ya después de tanto comer mucho ácido, que era lo que más se me antojaba en ese tiempo, llegó un día que me empezó a doler mucho la panza. Y ya yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya me está empezando a doler mi estómago, me arde, le dije. Me dijo, ¿ya ves? Ya te dio gastritis o algo. Ay, no, le dije, ¿cómo crees? A mí no me dan esas cosas. Le dije, yo todo el tiempo he comido cosas así ácidas y nunca me había pasado esto. Y me dolía mucho la panza, pero aún así se me seguían antojando esas cosas, pero yo por que ya no me doliera mi panza, dejé de comerlas. Ya después pasó el tiempo y era un dolor como muy insoportable, que de hecho hasta una vez lloré del dolor, de que me dolía mucho. Y yo le dije a Beto, ¿sabes qué? Le dije, pues voy a ir al doctor, vamos. Me dijo, a ver qué es lo que tienes. Entonces fuimos al doctor, él me acompañó. Ya pues el doctor me preguntó qué síntomas tenía y todo. Yo le dije, últimamente he estado comiendo mucho ácido y pues ya me arde mi estómago. Y ya pues me pasó y me revisó y me dijo, pero me contenía parásitos. Me dijo que iba a necesitar unas pastillas para las lombrices. Ya pues yo me confié, dije, a lo mejor pues son... Entonces pues ya salí y ya pues le di mi hoja. Ay, mira, me recetó unas pastillas porque a lo mejor traigo parásitos. Le dije, traigo lombrices. No me acuerdo qué pasó, total que no me las tomé esas pastillas. O no, no me acuerdo si no había y no fuimos a otro lugar. Y dije, bueno, voy a dejar pasar el tiempo y no voy a comer nada de ácido. Volví a comer mango, otra vez me volvió a arder la panza. Y él... Él me dijo, tienes gastritis. Entonces pues yo dije, me puse a investigar en el celular los síntomas que yo tenía. Y de hecho sí, decían que era de gastritis. Entonces él tenía una caja de... O sea, estaba... Todavía faltaba mucho para que caducara las pastillas. Entonces yo diario me tomaba una pastilla porque yo creía que tenía gastritis. Y así seguí tomándome las pastillas, no recuerdo si por un mes me las tomé las pastillas esas. Para hacerles el cuento largo, siguió pasando el tiempo y una vez que yo me metí a bañar, pues yo siempre, pues al momento de cambiarme, entonces como que
que me empecé a ver mis pechos y noté así como que se me marcaban mucho las venas. Y yo dije, ay, me están creciendo, estaba bien emocionada. Después vi que me estaba, en la parte de mi estómago, se me estaba haciendo como una línea muy oscura, se me estaba oscureciendo una línea. Entonces yo dije, ¿por qué me está pasando esto? La panza como que se me estaba inflamando, se me veía, porque yo estoy muy flaquita. Me paraba y se me veía como una pancita, o sea, muy chiquita, pero se me veía. Entonces, pues a mí me daba vergüenza. Yo dije, a lo mejor, pues la gastritis, pues hace que me inflame o tengo colitis, no sé. A mí me daba vergüenza, pues que se me notara la pancita así, pues chiquita, porque yo pensaba que estaba inflamada. Y entonces yo cuando salí a la calle, yo la sentía. Pero, o sea, como que me dolía. Por eso a veces casi no me gustaba salir a la calle, porque me daba vergüenza que se me viera mi pancita así, pues inflamada. Pero yo no sabía que estaba embarazada. Ya me la pasaba en la casa, me agarraba la panza y decía, ay no, ¿por qué me duele? Pasó el tiempo, para ese entonces ya habían abierto el lugar donde yo trabajaba. Un día mi mamá me habla por teléfono y me dice, hola mija, ¿cómo estás? Le digo, ay mami, pues más o menos. Y ella me dijo, ¿por qué? Le dije, es que últimamente ando bien mala de la panza. Le dije, me duele mucho. Ella me pregunta, ¿qué has comido? ¿Qué comes? Y yo le dije, ella me dijo, pues ya no comas tanto cochinero, come comida, come algo nutritivo. Y otra vez me vuelve a marcar, ¿cómo se dice de tu estómago? Y ya le dije, ay mami, ¿sabe qué? Le dije, pues todavía me duele, pero como me toco la parte donde me duele y siento como una bolita. Y ella me decía, ¿en dónde? Y yo le decía, aquí me metí la panza y me tocaba. Y ya no te estoy viendo, ay, ¿qué siento? Pues aquí le dije, como en el vientre. Y ella me dice, ¿sientes como una bolita? Y yo le dije, sí, mami. Le dije, pues mi mamá se quedó silencio en el teléfono. Y yo, mami, le dije, ahí está. Me dijo, sí. Y ya está. Le digo, pues le decía que me duele bien feo ahí. Y ella me dijo, pues así, ¿cómo me cuentas? Me dijo, para mí que estás embarazada. Le dije. Dijo, pues si me dices que te duele en esa parte y en esa parte sientes como una bolita que se te mueve, porque si se me movía, me dijo, si sientes como que se te mueve, entonces sí estás embarazada. Entonces yo insistía, no mami, no, me voy a hacer una prueba de embarazo y a ver que no estoy embarazada, eso es gastritis. Bueno, total, que volví a ir al doctor y le expliqué, le dije que me dolía mi estómago. Me volvió a recetar otro medicamento para las lombrices porque él me volvió a decir que eran parásitos. Total que me quedé pensando con lo que mi mamá me dijo, que estaba embarazada, así que fui a la farmacia y compré una prueba de embarazo. Entonces ese día que yo salí de comprar la prueba de embarazo, me metí al baño del lugar donde yo trabajaba y pues me la hice. Estaba bien nerviosa y dije, ay no, que no estoy embarazada, que no estoy embarazada. Entonces pues me la hice y me esperé, no me acuerdo si son 3 minutos lo que te tienes que esperar para ver el resultado. Total que me esperé un ratito y hago así, agarré y abrí los ojos y dije, no, estoy embarazada, porque aparecieron las 2 rayitas. Y me dije, no, estoy embarazada. Y en ese momento, no sé, como que mis sentimientos se revolvieron y sentía como felicidad, tristeza. No, no, en ese momento la verdad no sabía qué era lo que sentía, pero como que sí, me empezó a palpitar muy rápido el corazón. Decía, no manches, estoy embarazada, no lo puedo creer. Esa yo la escondí porque dije, no, me voy a hacer otra, me voy a hacer la de sangre. Porque yo dije, a lo mejor este también se equivoca. Entonces salí de mi trabajo y le dije, pues, oye, ¿sabes qué? Pues hablé con mi mamá y me dijo que a lo mejor estaba embarazada. Y él me dijo, no, me dice, ¿cómo vas a estar embarazada? Y dije, pues ella me dijo. Él me dijo, entonces ahorita vengo, voy a la farmacia a comprarte una prueba de embarazo. Pero yo en ese momento, yo no le había dicho que yo ya me había hecho una prueba de embarazo. Y le dije, ah, está bien, ve. Entonces fue por ella. Y cuando regresó, pues me la dio. Me dijo, ten, hazte la ahorita. Yo le dije, no, tiene que ser en ayunas, no tienes que comer nada y eso.
pastilla, pero como ya me había hecho una y no me la y me la hice, yo había comido y me la hice y de todas maneras me salió. Entonces dije, entonces si estoy embarazada me tiene que salir aunque haya comido cosas. Yo le dije a mi suegra, le dije, me voy a hacer una prueba de embarazo porque se me dice que estoy embarazada. Y pues mi suegra estaba contenta. Me dijo, ay, ¿me dices? Yo dije, sí, te voy a decir. Entonces me metí al baño, la hice y pues sí, volvió a salir positiva. Y yo pues en ese momento ya estaba feliz, o sea, ya no me importaba nada, o sea, no sé, sentía, ay, que traigo una bebé. Y ya pues le toqué la puerta a mi suegra y ya salió y le dije, mire, se la enseñé. Y ya la vio, me dijo, ay, es positivo. Y le dije, ay, sí, estoy embarazada. Y ya me dijo, ay, entonces fue, le habló a mi cuñada, y a mi cuñada salió, y pues las dos estuvieron felices y estuvieron conmigo. Mi esposo estaba abajo esperando a que yo bajara a decirle que salió positiva o negativa. Entonces pues yo y ella, pues ahí estábamos, ay, estás embarazada, me dice mi cuñada, qué emoción. Y ya pues mi suegra también estaba feliz, todas estábamos felices. Y después de que cada quien se fue a su cuarto, pues yo me quedé pensando, dije, ay, dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Estoy trabajando, mi esposo también, y pues con un bebé, pues es una responsabilidad muy fuerte. Pero yo no pensé nada de esas cosas, de que no lo quiero, lo voy a botar, no, o sea, en ese momento estaba feliz. Entonces bajé y estaba mi esposo sentado y le dije, ¿qué crees? Y ya me dijo, ¿qué? Y yo, le dije, estoy embarazada. Me dijo, dice, no manches, ¿en serio? Le dije, sí. Y ya le enseñé mi prueba y pues los dos estuvimos felices. Y ya pues me subí y ya dije, le voy a hablar a mi mamá a decirle. Entonces le hablé, oye mami, pues estoy embarazada, ya ves, te dije. Y ya, ay, pues como le digo a mi papá, porque yo le tenía, no sé, como que a la vez miedo a lo que me fuera a decir mi papá, que me fuera a regañar y eso. Pero yo ya no vivía con ellos, es una historia aparte que a lo mejor luego se las voy a contar, pero por el momento yo no vivía con mis papás, pero de todas maneras yo tenía que estarles diciendo lo que estaba haciendo y todo. Total que él también tenía derecho a saber que yo estaba embarazada porque pues soy su hija y su nieta. Entonces pues me dijo, pues habla con tu papá y dile. Y yo, no, mamá, dígale usted, no, me decía, tú tienes que decirle. Que bueno, entonces en ese momento no le hablé a mi papá y no le dije, o sea, esperé varios días a agarrar valor y decirle para ver qué me iba a decir. Estaba feliz cuando vi las pastillas de Genoprazol y yo dije, pues que traen como un logotipo de que pues, las embarazadas no deben de tomar eso. Entonces le dije a mi esposo, oye, Beto, le dije, acuérdate que pensamos que tenía gastritis y me estaba tomando las pastillas de Genoprazol. Entonces me puse a investigar y pues decía que era malo. Entonces pues a la vez estaba triste porque yo dije, pues me las estuve tomando cada mes y yo no sabía que estaba embarazada. Y pues estaba triste porque dije, no sé cómo esté mi bebé, a lo mejor está mal o algo. Pues decidimos un día a irme a hacer un ultrasonido para ver que todo estuviera bien. A la vez sí quería, a la vez no, porque a la vez sí, pues porque yo ya quería ver a mi bebé, quería, no sé, a lo mejor todavía, la verdad ni sabía cuántos meses tenía. Pero como les dije, como estaba bien flaquita, pues casi no se me notaba la panza, o sea, me notó así una bolita. Fuimos a hacernos el ultrasonido y ese día pues a mi esposo no lo dejaron meter, pues por lo mismo del coronavirus, nada más tenía que pasar yo. Entonces me pasaron y me empezó a palpitar bien rápido el corazón, estaba bien nerviosa porque pues yo no quería que me fueran a decir, ¿sabes qué? Pues tu bebé no está bien, tu bebé está, estaba bien asustada. Entonces me pasaron, me desabroché el pantalón, pues yo decía, ay Dios, tú por favor que todo esté bien, que todo esté, que mi bebé esté bien. Entonces pues me empezaron a hacer el ultrasonido y empecé a escuchar el corazoncito de mi bebé y no sé, en ese momento no sé, o sea, todo cambió, o sea, cuando por primera vez escuché el corazón, no sé, decía, ay, lo veía y me decía, mira, aquí está tu bebé y pues nada más se le veía la parte de atrás de la espalda. Y yo decía, ay, no puedo creer, mi bebé.
y estaba bien emocionada y escuchando su corazoncito, y yo decía, ¿cómo voy a tener una cosita tan chiquita dentro de mí? Y yo le pregunté a la doctora, le dije, ¿todo está bien? Y me dijo, sí, tu bebé está bien. Y yo le dije, ¿y qué va a ser? Y ella me dijo, pues todavía no sé, todavía no se puede ver qué va a ser tu bebé, porque tienes 3 o 4 meses, la verdad ni me acuerdo cuánto me dijo que tenía, pero o sea, nada más se le veía como el huesito, la parte de cita de atrás, así como que no sé, se veía bien raro. Total que me dijo que todo estaba bien, pero como aún estaba chiquito, yo todavía me quedaba con esa duda, pues de que mi bebé no fuera a estar bien, o sea, que más adelante conforme fuera creciendo, fuera a pasar algo. Dejé pasar 2 meses más y otra vez volvimos a ir al ginecólogo. El ginecólogo me dijo, mira, aquí está tu bebé, está bien. Y yo no sé, o sea, como que sentía como un peso, y cuando me dijo que mi bebé estaba bien, como que me sentí bien. Mi esposo, vi la cara de mi esposo y también vi que se sintió bien al escuchar que el ginecólogo nos dijo que estaba bien. Nos preguntó, ¿quieren saber qué es? Y yo volteé a ver a mi esposo porque yo dije, ay no, pues que nada más me diga a mí porque le quiero hacer un regalo. Pero con la emoción yo rápido le dije sí. Y me dijo, traes una princesa. El primer hijo yo quería que fuera niño y mi esposo quería que fuera niña. Entonces cuando el ginecólogo dijo, es una princesa, yo volteé a ver a mi esposo y pues vi su cara, sus ojos brillosos de felicidad. Y pues yo también dije, ay, traigo una niña. Recetó unas vitaminas que fueron muy buenas. Esas vitaminas no recuerdo cómo se llaman, pero unas vitaminas muy buenas, porque yo le había dicho al ginecólogo que estuve tomando genoprazol, aún no sabiendo que estaba embarazada. Yo supe que ya tenía más meses. Mi panza no se me notaba tanto, se me empezó a notar como 6, 7 meses. Fui al trabajo y como ese día empezó a llegar mercancía, yo tenía que cargar cosas y irlas a meter y al refri o cosas así. Entonces ese día pues yo ya sabía que estaba embarazada. Entonces le dije al de caja, oye, ¿sabes qué? Ya me voy. Le dije, me dijo, ¿cómo que ya te vas? Acababa de llegar, ¿cómo que ya te vas? Le dije, sí, ya me voy, lo que pasa es que estoy embarazada. Le dije, y pues me hace daño cargar cosas pesadas. Y me dijo, pero no te puedes ir. Ah, le dije, sí puedo. Le dije, ¿quieres ver que si me voy? Entonces agarré mis cosas y me fui. Y ya me devolví, le dije, ah, dile a mi patrona o mi patrón que lo voy a hablar con ellos, porque me fui así. Entonces pues yo me fui, dije, no, primero está mi bebé, yo quiero que mi bebé esté bien, yo no quiero que le pase nada. Y pues como ahí era cargar cosas pesadas, pues hace daño. Total que ya no fui. Me dediqué a ver mi brazo y todo. Como les digo, yo me enseñé a tejer y ya pues me ponía a hacer el vestidito, quería hacer el gorrito, muchas cosas. Estaba bien emocionada, o sea, como a cada rato me agarraba mi panza y decía, pues yo voy a ser mamá. Pues así pasó el tiempo, me fui haciendo la panza. Después de comer tanto chile, se me empezaron a antojar cosas como más dulces, pan, pastel, cosas así. Porque ya lo ácido como que ya casi no. Y pues aquí les dejo una foto de cómo me veía cuando estaba embarazada. Y ahí se escucha la gastritis. Y pues aquí les muestro la gastritis. Y hola. Hola, hola. Aquí les enseño la gastritis más hermosa que me ha pasado en la vida. Quiero más gastritis así. Y bueno amigos, hasta aquí finalizamos este video. Así fue como me enteré que estaba embarazada. Espero que el video les haya gustado mucho. Y quiero invitar a esas personitas que aún no están suscritas a mi canal a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y cuídense mucho. Les mando muchos besos. Adiós.